mirando por sí mismo, quitándose las máscaras, dándose cuenta de que se acercan a darle un besito en la mejilla cuando quieren sacar algo de él o de ella y está en un momento de profundizar, profundizar de lo que pasa en su propio mundo y ampliando la visión. Pero muy importante es lo que nos dicen al principio de que está siendo totalmente guiado, un progreso, está recuperándose y abriendo los ojos. Porque aquí hay personas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien se te ve? Espero que te encuentres muy bien. ¿Qué tal ha ido el día? ¿Te apetece que vayamos a tomarnos un refresco? ¿Alguna cosa de estas? Oye, ¿me puedes prestar tanto? Entonces está dándose cuenta que cada vez que se acercan es para una intención. Y cuando reciben lo que piden, eh, se van y ya no se acuerdan ni que existe. Y cuando necesitan otra vez algo, vuelven a aparecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Qué bien te ves? ¿Cómo te encuentras? Oye, me puedes prestar algo? Otra vez la misma historia. ¿Cómo están las energías de las almas de las ¿Cómo están las energías? ¿Cómo están las energías? Bueno, mira hacia adelante, aún se gira para atrás, pero el camino es hacia adelante. A veces eh, este progreso le hace dudar de sí mismo. Veo que está haciendo cambio de imagen. Se está viendo mucho más se está viendo mucho mejor, más joven, más interesante. Eh, se está volviendo a querer, se está volviendo a amar. Un nuevo camino en el que avanza con amor, sabiendo muy bien dónde pisa porque ya tiene una gran experiencia y sintiéndose muy bien porque es una persona eh, con potencial en el cual esto le ha llevado a tener una gran sabiduría, a encontrarse con una gran estabilidad, es como que está de suerte, ¿no? Oye, qué bien, qué sanación, qué bien se encuentra. Eh, estaba mejor solo sola que mal acompañado. Parecía que estar solo sola era tremendo y resulta que puede hacer lo que quiera con todo lo que ha conseguido porque es suyo y tiene un lugar donde refugiarse. Está alucinando de esto que le ocurre, pero para bien. ¿Cómo están las energías de las almas llamadas gemelas? Me gusta lo que me está diciendo esta carta porque eh, os voy a decir, todo el mundo tiene ego, unos lo tienen más desarrollado que otros, pero como te estás dando cuenta, esté desarrollado o no esté desarrollado, siempre existe ego, porque el ego es la mente, esa voz que siempre está hablando en, en interior de nosotros. Aquí lo que veo es que el ego te puede puede dominarte o puedes tú aprovechar el ego para avanzar a favor y esto es lo que estoy viendo qué bien se ve mira hacia atrás pero su camino sabe que es hacia adelante está empezando a hacer cambio de imagen en este nuevo camino va con amor pero con prudencia, oye, qué bien se siente en, en, en esta situación, en, en soledad, pero totalmente realizado, o sea, mm, se siente fuerte, ¿no? Esto es una posición de puedo con todo, mm, en una situación de qué bien lo, lo ha hecho, ¿no? Eh, esto, pues, en un momento dado es un ego, pero dominado a su favor, con amor siempre. Eso significa que los cambios están siendo positivos. Es una persona totalmente realizada, estable. Alguien que ha aprendido mucho, alguien que si tiene que hablar, le veo ahora en este momento en una circunstancia en que tonterías las precisas. Lo que tiene que decir lo dice, pero con total claridad, y lo que tiene que cortar lo corta sin titubear. Luego se va y se toma un descanso. Ahí está esa situación de esa oportunidad que le da la vida para empezar de nuevo a echar frutos. Y en esta vez frutos con abundancia. Una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, una nueva casa. Algo nuevo. Una persona que el movimiento... Es positivo porque lo hace desde el espíritu. Hay más amor, hay materia, pero hay más amor. Entonces veo que es una persona a la que, eh, bueno, mmm, en momentos se puede dejar un poco arrastrado o arrastrada porque veo que cuando entra la comunicación con estas personas que, oye, qué guapo estás, qué bien te ves, cómo te encuentras pues esto pues es humano o humana y le duele aunque mire por sí mismo, ¿de acuerdo? Le duele. ¿Cómo lo sobrelleva? Con la estabilidad emocional que ha conseguido, con la valentía que ha tenido de poder continuar hacia la vida en vez de quedarse en la muerte. Un cambio muy importante. ¿Hacia dónde van las energías de las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas llamadas gemelas? Bueno, aquí eh, es como que tiene contacto con su yo superior, ¿no? Eh, veo que está alcanzando eh, una, un nivel elevado en cuanto a la espiritualidad, porque veo que se acuerda mucho de ti. Eres una persona muy romántica o muy dulce, una persona que sabe enamorar, y esto eh, le veo llorando, pidiendo, ¿se acordará de mí? seguirás sintiendo lo mismo y la justicia divina le dice bueno pues eh, si no quieres estar eh, llorando y pidiéndole a Dios eh, que por favor que te traiga esa persona que la amas y demás levántate avanza en vez de estar preocupándote tanto petrificándote en ese lugar que tú mismo te has creado entonces es por justicia divina esos llantos acordándose de, de esa persona que ama, acordándose de ti. Podría hacer algo para cambiarlo. ¿Hacia dónde va esta energía? Le encantaría hablar contigo, llora mucho, pero también tiene que dejar de tener tantos miedos y armonizarse en esta circunstancia, andar en comunicación en vez de encerrarse en su propio mundo, en tan preocupado o preocupada eh, por, por lo que. Veo una persona con miedos a que lo que ha conseguido hasta ahora perderlo. Y estos son todo creencias. Porque se está perdiendo una oportunidad de tener contigo una charla encantadora y sin embargo se las pasa llorando, arrastrado o arrastrada por el ángel de la muerte. Como si esto ya hubiera llegado a su fin. ¿Hacia dónde van las energías de la semana de Marte? La montaña, alcanzar la cima de la montaña es complicado, hay muchos obstáculos, hay que hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios, seguir elevándose, se cansa, esto no puede ser, esto ya está muerto, a dónde voy, esto no va a ninguna parte. Sin embargo, te ama. Eres una bendición para esta persona. Pero también es una persona eh, que se repiensa las cosas mucho para eh, poder tener este encuentro contigo. Es una persona que te ama profundamente, profundamente. Se iría contigo al fin del mundo, pero le preocupa muchísimo el futuro. Y cuando hablo de eh, preocupación, ya estoy entrando en, en situación de preocupación a nivel económico. Eh, si esta nueva vida eh, hacia dónde va, podrá hacerle frente a todo lo que le viene y demás. No es lo mismo tener a una persona con la que puedas sentir un apoyo que sentirte totalmente solo o sola ante el mundo. Esta es la preocupación que tiene. Entonces es lo que en un momento dado, pues. Sí, le gustaría eh, llevarte, ya te digo, al fin del mundo porque realmente te ama. Sin embargo, está ahí en un círculo vicioso que, que tiene que, que finalmente eh, enfrentar sus propios miedos para poder entrar en contacto. Y en ese contacto, eh, increíblemente, hallará mucha luz y hallará una sanación porque lo está pasando realmente mal con sus propias sombras referente a ti. Esto es un bloqueo muy importante que tiene porque mm, depende cómo hayáis terminado la relación, de qué forma, pues el ego es mm, algo eh, que juega malas pasadas porque... Eh, como que es lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? lo puedes coger para positivo o para negativo, depende para qué lo lleva bien, pero ya cuando empieza a entrar eh, en la mente tu nombre, pues es como y cómo voy a hablarle, dónde voy a ir, cómo le voy a buscar, eh, se pone eh, 50.000 impedimentos para no poder llegar a ti. Sin embargo, una persona valiente que a pesar de todos los miedos hace lo imposible por aparecer en, en la puerta de tu casa, en tu trabajo, en la calle, hace lo imposible para encontrarte, finalmente cuando te encuentra cara a cara, pues ahí llega la sanación. Porque pueden pasar muchas cosas, o bien eh, que no le hables, o bien que... porque... Muchas veces voy a deciros una cosa, he leído en comentarios, me, lo he, me he cruzado a esta persona y no le he mirado ni a la cara. Tú date cuenta, ¿alguna vez te has parado a pensar que esa actitud ha frenado a que tu alma, llama gemela, te pueda hablar? ¿Lo has pensado alguna vez? porque es muy posible que haya ido a hablar contigo y al, al ponerte en esa postura, ya bastante le cuesta al ir con, por encima encontrarse con un bloque de hielo o con, una, con un rechazo, le bloquea más. Entonces, eh, esa circunstancia sería muy sanadora porque habría una comunicación aclaratoria real, verdadera que llevaría a una sanación. Por eso muchas veces digo, correcto pensar, correcto sentir, correcto actuar y la palabra es muy poderosa. Entonces, claro, a resumidas cuentas, esta persona se encuentra en una circunstancia de que esa sanación, esa liberación al hablar, no está viéndolo por esa parte. O sea, su ego en esta, en esta situación le juega en contra. Porque si lo cogiera a favor diría, pues venga, pues él no ya lo tengo, vamos a ver qué pasa. Pero no puedo seguir con esta situación. Prefiero hacerle frente. Pero ahí están los miedos. <laughs> Ahí están esos miedos. Vamos a ver qué viene con esta energía para las almas llamadas gemelas. ¿Qué viene para las almas llamadas gemelas? que viene para la semana para las ¿no? Míralo. Estábamos hablando y ahí está el bloqueo, ¿no? Ese protegerse ante la verdad, ese protegerse ante ese bloqueo, ¿no? Es un, ahí. De gracias a los guías, los seres de luz que nos están acompañando porque dice, es eh, por justicia divina que ese bloqueo se rompa, llegar a la realización y decir la verdad, hablar. Por lo tanto, ese bloqueo desaparece y esa conversación llega. que viene para las almas llamadas gemelas? Míralo, esa comunicación llega y esa comunicación es esa sanación precisamente de ese bloqueo. Creo que esta persona se preocupa mucho por el tema de laboral, mucho. Es que es una persona, no sé si es que dirige a otras o está en una circunstancia que tiene que llevar eh, materiales a otras personas para que puedan seguir en su trabajo. Eh, no sé lo que, pero le preocupa mucho el tema laboral. Bueno, una sanación a esa parte egoica, está bastante preocupado, preocupada, pero aquí ya veo que lo que le viene es preocupación a nivel, como te estoy diciendo, en el trabajo, y eh, una circunstancia en la que intenta, eh, es que le veo también que hay muchas personas que van y le buscan para tomar consejo. veo que es una persona con muchísima inteligencia y mucha mucha gente veo mucha gente siguiéndole para eh, poder para pedirle consejos no sé a qué se puede dedicar esta persona pero un maestro una maestra que además tenemos la reina de espadas encima es decir tiene una maestría en algo y muchas personas le buscan qué viene para las almas gemelas Mira lo que veo es que está hemos hablado aquí del trabajo ya que me lo vuelve a presentar está, esta persona está eh, muy podemos decir en una circunstancia en las que ve un poco imposible dejar el trabajo que tiene le lleva mucho mucho tiempo. Esto le hace el, el pensar que en su vida ya solo se va a dedicar a, 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 al, al servir a los demás para que los demás puedan continuar con su eh, sinfonía en la vida y es como que está bastante triste porque parece como que en su vida el amor eh, muy posiblemente no vaya a, a, a estar, ¿no? Sigue comunicándose con esos ladrones de emociones, ¿eh? y, pero ya siendo consciente, mirando más por sí mismo, inconscientemente ese bloqueo también se lo crea, eh, es como un espejo ¿no? eh, multidimensional que manda varios reflejos a distintos sitios diferentes, como por ejemplo el romper el ego justo, que se armonice y hable contigo. Y el, el, se bloqueó también por esas personas que solo le buscan porque tienen un interés. Entonces, claro, es como mmm, veo que quiere hablarle de ti a estas personas. Sin embargo, estas personas continúan con lo suyo, dame algo, dame algo. O sea, la vida es un circo. Y, y ahí estás tú también, ¿no? No sabía cómo decirlo, porque en un momento dado aquí lo que me está diciendo es que hay estas personas, su vida es un circo, y luego estás tú, ¿no? Ahí destruyendo ese ego, dominando la situación. Aquí qué es lo que nos está hablando, de que es muy importante encontrar un equilibrio. Muy importante. A sobre todo a nivel energético, para poder realmente controlar todas las situaciones que le acontezcan en su vida. Porque en este momento está en, una, en un triángulo, está triangulado, triangulada, y te voy a decir por qué. Por una parte, su vida que es un circo, o así lo piensa, por los seres que le acompañan diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Por otra parte estás tú en el amor y por otra parte está el trabajo. Trabajo, circo, tú. Está totalmente triangulado o triangulado. Va a tener que buscar ese equilibrio que estábamos diciendo, cortar todos estos hilos que al final le... Eh, es como un poco inconscientemente está totalmente manipulado, manipulada, no es libre, maniatado. así no se puede entregar a nadie. y efectivamente es porque está en un triángulo. y los triángulos, pues qué ocurre? estrangulan. Por eso está en esa situación de bloqueo, en esa situación de impotencia, no puede hacer nada por una parte, no puede hacer nada contigo, tampoco puede hacer nada de trabajo. Entonces, ¿esta energía a dónde lleva? A sentirse totalmente manipulado o, 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 o con muchísimo trabajo en todos los aspectos y al final, en realidad, ¿qué, no es, lo que, qué es lo que nos están haciendo ver? Que no es libre aunque aparentemente pueda parecer que todo está bien, que se ha liberado y demás, no es cierto, es una falsa ilusión. Porque ni está libre en el trabajo, porque trabajan muchísimo, ni está libre a nivel familiar, ni está libre a, a nivel de amor. Entonces está ahí en una circunstancia en que... No puede tampoco hacer ningún tipo de movimiento. Si deja el trabajo no tiene recursos para viajar. A la familia por, por lazos no puede dejarla. Y a ti por conexión tampoco. A ver, mira a ver qué hace. ¿Dónde está ahí la libertad? ¿Dónde está ahí el loco? No lo veo por ninguna parte. Vale, me voy al Casanova y vamos a ver, hay algo que, te que tengamos que saber y no estamos viendo sobre las almas llamadas gemelas. Hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo sobre las almas llamadas gemelas. Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo sobre las almas llamadas gemelas. Bueno, está viendo una transformación realmente, enfrentando sus propios demonios. Tú estás ahí porque es por ju la justicia divina, ¿no? Es, eh, ahí está esa conexión divina, por lo tanto tú estás siempre ahí. donde está viviendo en, en, una, en una dualidad? Hay algo que tengamos que saber sobre tu alma llamada Gemela, y alma? Mira, ahí lo estamos viendo. Bueno, está atravesando un duelo, desde luego, por la falta de comunicación contigo. Los cambios están yendo a positivo porque está eh, en un momento de enfadado consigo, consi con, con él o con ella mismo. Porque no supo valorar el amor que le diste. Dejándote de hablar queriendo totalmente lo contrario, hablar contigo y, y decirte mira el sol y la luna. No puede vivir sin ti. Le persigues a todas partes. Le das luz a sus propias sombras. Tienes un magnetismo increíble. Sin embargo, prefirió no hablar, callarse y no manifestar este sentimiento tan grande que tenía hacia ti. Por eso esta transformación, esta luz que está recibiendo, enfrentarse a sus propios demonios porque ha conseguido no hablar contigo, porque no se mostró, no fue, no fue sincero o sincera contigo cosa que le molesta muchísimo porque tú le entregaste muchísimo amor está con ese duelo hacia ese cambio porque no para de soñar contigo y el día en que puedan estar en comunicación mira cómo se siente Fatal. Porque ha sacrificado vuestra relación por algo que se avergüenza. Está cansado, cansada de ser tan superficial. Está bien, ¿no? Porque una persona que va por el mundo ciega no ve nada. Pero una persona que profundiza y empieza a darse cuenta de que ha sacrificado una relación por algo que se avergüenza y es por ser superficial, se hubiera profundizado un poquito más, no se hubiera tomado todo esto a la ligera en la que ahora se le ha vuelto todo en contra. Y tú date cuenta que la justicia divina está saliendo muchísimo. En, a lo largo de la lectura, porque ahora, por justicia divina, se encuentra en la situación en la que está, y por justicia divina, para encontrar la sanación, tendrá que dar la cara para poder salir de ese triángulo. él hoy ya mismo se está triangulando. Fíjate tú cómo son las cosas. Hacia dónde van estas energías? ¿Qué más tenemos que saber sobre suya más gemela? Sobre las almas de más gemelas. ¿Qué más tenemos que saber sobre las almas de más gemelas? Es curioso porque tú fíjate, cuando una persona sufre por amor, eh, tiende a bloquearse y ya no querer tener ningún tipo de relación. Y él, es una situación del inconsciente que, se, que esconde el inconsciente. Y en realidad, ese sutil velo lo que esconde no es que no se quiera tener una relación, sino que se tiene miedo a volver a sufrir porque ya no sería capaz de levantar nunca más la cabeza. Eso es una falsa ilusión. Quitarse el privilegio de poder amar y, y que te amen. ¿Hacia dónde van las energías de las almas de más gemelas? ¿Qué más tenemos que saber de hacia dónde van? Aquí lo que estoy viendo es que se siente mal en una circunstancia en la que está actuando en su entorno, como eh, en su entorno, pero ya de, de amistades. Hay personas que le notan que algo le pasa, pero eh, como dos o tres, no hay más personas, el, el resto son personas eh, de bien y va, ¿Sí? o sea, personas conocidas. Y es como que eh, le preocupa mucho lo que puedan hablar, lo que puedan decir sobre él o sobre ella si esto que le está ocurriendo a esta persona se destapara. Se viera su verdadera personalidad. No sé por qué me dicen esto, pero ahí lo, digo, ahí lo dejo. Podría sentir un rechazo hacia su círculo cercano si supieran el tránsito por donde está eh, aconteciendo su vida en este momento. Se está convirtiendo en el polo opuesto de eh, su propio entorno por el cambio energético que está teniendo. Bueno, ahí le veo en una circunstancia de un ladrón de emociones en toda regla, porque está aparentando una cosa que no es. ¿eh? Luego está dándole muerte y dándose cuenta de la parte materialista. Tenemos la materia, tenemos el amor de energía Venus de la emperatriz y tenemos la materia. Y al final es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, voy a ponerte un, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué haría un heavy con un sacerdote? Bueno, ¿qué haría un heavy con una monja? Bueno, la monja sin hábito y en un bar de copas. Si al Heavy le gusta la monja que va vestida de paisana, y cuando el, si el Heavy se entera que la monja es monja, madre mía, se va por patas. Pues esto le pasa en su entorno. Que eh, podemos decir que eh, ya no pega. Por eso está encontrando en el amor la sanación y ahí tiene esa relación con quien en realidad quiere tenerla, ¿no? Con quién eh, realmente, con quién quiere tener una relación, con el mercado o con el amor, con la materia o con el amor. Y ya que estamos viendo con claridad este as de espadas. A la materia, se acaba la materia porque el amor es la que le da sanación y le da la vida. Que le vean en su entorno, porque está así, le pone muy nervioso, porque perdería muchas amistades. Entonces en este momento está jugando en una ambigüedad, siendo efectivamente un ladrón de emociones en todos los aspectos. Se los roba a sí mismo, se los roba a los demás, porque al final tampoco sabe qué pasa contigo. Esto es un secreto que lleva.